Buenas noches. Buenas noches. Hi, good evening. Perdón, no estaba cerca de la computadora. Ya casi comenzamos en unos 4 minutitos. Hello, hello. Hello, everybody. Hello. Hey, how are you today? Hello, teacher. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola. ¿Bien, bien? Bien. Sí. Hello. Gracias, I'm bien. Fine. Awesome. Very good. Perfect. Thank you, Carlos. Okay, amazing. So thank you very much for joining today's class. Well, for this week, this will be the last one, and we will see each other again on Monday. Para esta semana, esta sería la última clase de esta semana. Mañana descansamos y nos veríamos de regreso hasta el lunes, ¿verdad? Así que muchas gracias por unirse. Hoy siento que va a ser una clase bien entretenida. Bueno, eso digo yo. Ustedes van a ser los que tomen la decisión al final de la clase, si concuerden conmigo o no. Así que solo déjenme cambiar
el nombre acá. Perfect. All right, guys. So thank you very much for joining the class. So as we mentioned yesterday, we will continue with yesterday's topic due to we didn't have that much time to finish it, right? Vamos a continuar con el tema de ayer porque no nos quedó el tiempo de finalizarlo. Así como también voy a darles más información de lo que estábamos hablando porque solo les expliqué la estructura gramatical del verbo to be cuando ustedes se van a presentar con otras personas, ¿verdad? Así que voy a poner la pizarrita para hacer un repasito de ayer y que ustedes luego puedan practicarlo entre ustedes en grupos. Solo que antes de comenzar, perdón, quisiera saber si tienen alguna pregunta de la plataforma, de algún contenido o de algún knowledge check que necesiten apoyo. O por el momento todo bien. Yes, maybe. Todo bien por el momento. Yes. Amazing. Thank you very much. Thank you, Carlos. Bueno, pero ya saben, si tienen alguna duda o consulta acerca de la plataforma o algo que esté ahí, me lo hacen saber y yo con gusto les ayudo. Okay. So yesterday we talked about, introduce yourself, right? Eso fue lo que estábamos viendo el día de ayer. And yesterday we only talked about it like in simple present, right? Simple present. Y ayer solo vimos el verb to be. Y solo mencionamos los possessive pronouns, right? No los expliqué, solo los mencioné. No sé si se recuerdan. Solo los puse, les puse my, her, his, and your. Pero no les expliqué cuál sería la estructura gramatical de los pronombres posesivos, ¿verdad? Así que para cuando nos queremos presentar con otras personas, solo vamos a utilizar cuatro de los pronombres posesivos. Y como son pronombres, todos los que mencionamos ayer, todos los pronouns que mencionamos ayer tienen pronombres posesivos también. Ayer vimos I, you, he, she, it, we, and they. También acá, si ustedes gustan, pueden volver a, como les mencioné ayer, pueden volver a poner el you para diferenciarlo, que este sería el singular y este sería el plural. Pero si solo dejan uno, como el de arriba, también está bien. Ahí es como ustedes se sientan más cómodos. Ahora, los pronombres posesivos, lo voy a poner en otro colorcito. Vamos a poner aquí, possessive pronoun. All of them have their own possessive pronoun. But as I mentioned yesterday, we will only cover four. That is my, para you, ¿cuál era el que teníamos que poner? ¿Quién se recuerda? Our. Perfect. Sería your, ajá. Para he. Her. Is. Para she era her. Is. Here. It's. Exactly. It. It's. Ahora, esos son los que ocupamos ayer, pero los otros tres también tienen su propio pronombre posesivo. No sé si les puedo pedir que para mientras le pongamos silencio al micrófono porque creo que se escucha un poquito de ruido. Gracias, gracias. Como les mencionaba, todos tienen su propio pronombre posesivo. Se los voy a dar para que lo podamos tomar nota de ello. Pero por el momento no los vamos a utilizar. Esto es solo para que ustedes sepan cuál es el posesivo de todos esos pronombres. Así que para you sería el mismo que pusimos arriba. Your. We. Como es de nosotros, ¿verdad? Sería, ¿cuál sería? ¿Quién sabe? El was. Para el presente, no se preocupen. Sería ours and theirs. Oh. And their. Mm-hmm. Our and their.
So, no se preocupen, como les decía, esto es solo para que ustedes tomen nota, pero por el momento no los vamos a utilizar. Porque cuando utilizamos esto es que queremos denotar que a alguien le pertenece algo. En este caso, cuando nos presentamos, estamos diciéndole a la otra persona que ese es nuestro nombre, que nos pertenece ese nombre, ¿sí? Por eso solo vamos a ocupar estos cuatro de acá. Los mismos que ocupamos el día de ayer, ¿sí? Así que vamos a poner aquí la fórmula para el verb to be, que esa ya la vimos ayer, pero lo voy a poner en azulito de nuevo. The formula is pronoun plus verb to be plus your name. Ahora, este puede cambiar también porque con el verbo to be, como yo les mencioné, también podemos decir otras cosas acerca de nosotros. Hay personas que si es una entrevista por teléfono o por correo, pueden decir cuál es su género, si tienen, si están trabajando actualmente y de qué están trabajando. No sé si, por ejemplo, de las profesiones. Las personas dicen, I am a doctor, ¿verdad? Que yo soy doctor, o I am an architect, soy un arquitecto, o I am a customer service agent, o soy un agente de servicio al cliente. Porque todas esas profesiones u oficios, también podemos utilizar el verbo to be para decir cuál de esas cosas nosotros trabajamos. Así que en general, la fórmula para el verbo to be puede ser pronoun plus verb. Me equivoqué. To be plus complement. Right. El complemento es lo que nosotros conocemos en español como el predicado, que es solamente la información extra que ustedes le están dando a la otra persona. El complemento lo vamos a utilizar cuando les mencioné, querramos decir, por ejemplo, que somos, o por ejemplo, hasta dónde vivimos, pero ahí ya sería otro verbo, ya no sería el verbo to be. Ahora, ¿cómo sería la estructura gramatical? Ay, espérenme. No le quería cambiar de color y le cambié de color. Wait. Para que se diferencie una de la otra. Ahí sí, quiero ver, perfecto. Ahora, ¿cuál sería la estructura gramatical del possessive pronoun? Formula, y lo vamos a poner entre paréntesis, possessive. Sería el possessive pronoun plus, en este caso, como es el nombre que vamos a decir name plus is. Siempre iría este verbo to be, que es. Y luego, or name. El primero que ponemos aquí es literalmente esa palabra, name. Y luego sería nuestro nombre. Por ejemplo, Jennifer. My name is Jennifer. Vamos a poner un ejemplo para que veamos cómo es. Ser un poquito más de... Y que sería, my name is Jennifer. Right? Así sería. Y vamos a, no puse ejemplo aquí arriba, lo voy a poner. I, vamos a poner aquí en medio. So this is how you should do it. And as I mentioned, it's not only to say your name when you want to introduce yourself, because when you want to let the other person know about you, you want to give them personal information. Also, it depends in which scenario you are introducing yourself, right? Cuando nos presentamos, no solamente esa información la podemos dar a las personas, no solo nuestro nombre. Como queremos que la otra persona nos conozca, podemos dar también información personal.
Claro, todos sabemos que también depende del escenario en donde nos estemos presentando, porque no es lo mismo presentarnos para una entrevista de trabajo porque hay información que ellos no la necesitan saber. Al igual que no es lo mismo presentarnos cuando queremos hacer amistad con una persona o nos queremos presentar con un vecino o con un compañero de trabajo, ¿verdad? Toda la información que vamos a darles a la otra persona va a cambiar. Ahora, solo un paréntesis con lo del pronombre posesivo. Esto, al igual que los otros pronombres, no son exclusivos solo para esto. Ustedes lo pueden utilizar para cualquier otra cosa. Por ejemplo, el pronombre posesivo también lo pueden utilizar cuando ustedes quieren decir que les pertenece a algo. Por ejemplo, pueden decir, my headphones, right? Que esos son mis audífonos, porque estoy denotando posesión, ¿verdad? ¿Qué otra con qué otra cosa podemos denotar posesión? Díganme algo de lo que tengan cerca que es de ustedes. Una especialidad podría ser, o una maestría. Exactamente, my computer. Ajá, también puede ser cosas, nuestra educación, ¿verdad? My computer. Puede ser my degree. Right. Ese es como que usted diga mi, mi especialidad. Especialidad. Ahí está. Hay personas que después hacen un, una maestría, un posgrado, o aún si continúan estudiando y hacen un doctorado. All those things can also be mentioned here. My computer too. Yes, my cell phone, my house, my pet, right? O todas esas cosas, de cierta manera podemos decir que están bajo nuestra posesión y así lo pueden utilizar. Ahora, vamos a trabajar con 4 preguntitas para la práctica, que se recuerden que vamos a hacer una práctica el día de hoy. Las preguntas que les voy a dar son como lo más general que le podemos dar a las personas cuando nos estamos presentando. Voy a hacer a un ladito esto. Okay, so the 4 questions que vamos a contestar son estas. Ahora, yo le voy a dar ejemplos de cómo se las pueden contestar también, así que no se preocupen. Voy a poner aquí a la par lo que significa cada una de estas preguntas. Las vamos a poner en español. ¿De dónde eres? Ahora, con esta también, como yo sé que es información bien personal y si ustedes no quieren decir, no quieren compartir esto con sus compañeros, no es necesario que especifiquen en qué municipio viven. Pueden decir el departamento. Por ejemplo, San Salvador. San Salvador tiene un montón de municipios. O que son de Santa Ana, de La Unión, de Morazán. No es necesario que digan el municipio en sí. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde eres? Uy, Raúl, no me escriben a pizarra ahorita, please. Vamos a borrar. Aquí. Vamos a hacer, what do you do? Cuando le preguntan a usted, what do you do? A lo que se refieren es que si usted tiene algún... que si usted se dedica a alguna profesión u oficio o si trabaja en ese momento. Si no trabajan, no se preocupen, pueden poner también de que hacen, por ejemplo, oficios del hogar, eso también puede ser un oficio, ¿verdad? Hay personas que se dedican completamente a eso y no hay problema. ¿A qué se dedica? Esta de abajo es sobre todo una pregunta más personal. What are your special skills? All of us have special skills that we may not think are special, but not everybody can do it, right? Todos tenemos habilidades especiales. Esto significa skills. Lo voy a poner aquí a la parada. La pregunta dice, ¿cuáles son sus habilidades especiales?
Todos tenemos habilidades especiales, solo que a veces no sabemos que son especiales porque pensamos que todo el mundo las puede hacer, cuando en realidad no es así. Hay personas que son expertas, por ejemplo, montando caballos. No todas las personas pueden montar un caballo, a mí me da miedo. o por ejemplo, no todas las personas pueden hacer pan dulce. Hay gente que el pan dulce le queda igual, independientemente si le dan 15 tipos de pan dulce y todo el pan dulce sabe igual. Entonces eso es una habilidad especial, cómo utilizar ciertas herramientas, o si pueden cocinar. No todas las personas pueden cocinar, creo que todos pueden estar de acuerdo conmigo en eso. Por ejemplo, yo no siento que pueda cocinar, así que no todas las personas tienen esa habilidad especial. Ahora, la última pregunta dice, what are you passionate about? ¿Con qué están apasionados? Por ejemplo, todos tenemos algo que nos encanta. No necesariamente podemos, si ustedes no lo quieren etiquetar de esa manera, de que estamos apasionados por eso, pero algo que les gusta de verdad un montón. Por ejemplo, si les gusta el fútbol, ¿verdad? Hay muchas personas que les encanta el fútbol, les encanta verlo y les encanta jugarlo, u otros deportes, o por ejemplo, hay personas que les encanta leer. Si eso es lo que a ustedes les gusta hacer, no hay problema, eso lo pueden decir. ¿Con qué? ¿Cuál es su? Pongámoslo. ¿Cuál es su pasión en esta vida? Ahora, ¿cómo podríamos contestar cada una de estas? Voy a ponerle aquí 1, 2, 3, 4. Voy a poner aquí abajo cómo ustedes pueden responder a esto. Por ejemplo, con la primera podemos decir I am from. Si se fijan, utilizamos el pronombre I, el verbo to be, am y from, que es de dónde somos, ¿verdad? I am from San Salvador. San Salvador. Number two is, what do you do? ¿A qué se dedica? I am a teacher. Number three, it says, what are your special skills? ¿Cuáles son las habilidades especiales? En este momento yo solita me agarré en curva, pero puedo decir, I speak English. Number four, what are you passionate about? I love to teach. Right. A mí me encanta enseñar. So that is what I can do. No necesariamente de esta manera, o estas cosas son las que ustedes pueden decir. Ustedes pueden decir, I love soccer. O I like, no necesariamente love. I like, ¿qué? Dime una de las cosas que a ustedes les guste. I like play Free Fire. All right. I like to play Free Fire. Perfect. ¿Qué más? Una más, díganme. I like eat. Yeah, me too. I like to eat. I like coffee. I like coffee. Uh-huh. Ahí está. O una habilidad especial que ustedes sepan que tienen. Dancing. Yes, definitely. I can dance. El verbo can, por cierto, que lo van a ocupar un montón ahorita, es como que ustedes digan, yo puedo. Yo puedo bailar en este caso. I can dance. All right. Podemos utilizar este verbo. Y sí, definitivamente, dancing is a special skill. Not everybody can do it. Bailar es una habilidad especial. No todas las personas lo pueden hacer. Or saying, good evening. Hey. Yeah. Sorry, I'm late. Don't worry. No se preocupe, no se preocupe. O, por ejemplo, cantar. No todas las personas pueden cantar. I can sing. Yo no puedo cantar, pero me gusta.
pero no puedo. Se me escucha horrible. So, I can sing. That is another special skill. ¿A qué se dedican? ¿Alguien de acá trabaja? Yes. All right. Yes. Can you tell me where do you work so I can, so we can share it? Si alguien me puede compartir en dónde trabajan o cuál es el puesto que desempeñan. I am working in Banco Agrícola Cajero. All right. Pero también, Elvin, le escuché. ¿Cómo se dice ejecutivo de venta? Sales executive. I am a sales executive. Así sería. Ajá. I am a merchandising. Ajá. Do you work in marketing? En mercadeo trabaja. Sí. All right, perfect. Yeah. Vamos a poner aquí entre paréntesis marketing. Por si no conocemos. Merchandising. Es como mercadista. Ah, ok. Yeah, but it's like in the same root. Pero creo que es de la misma área. Marketing, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ah, bye. Sí. Esto es por si alguien no está relacionado con merchandising. But yes, you're correct. Ahora, si se fijan, voy a guardar eso antes de enviárselos. Perfect. So, the practice for today is that you will introduce yourself to the other person. Se van a presentar entre ustedes. Voy a crear grupos ahorita. Y también después de que se presenten, después de que digan su nombre, vamos a trabajar con esas cuatro preguntitas. Yo sé que lo van a terminar rápido, pero esta es solo la base que ustedes van a utilizar para hacer preguntas. También se pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué son las cosas que les gusta hacer en su tiempo libre? Podemos poner aquí también esa pregunta. What do you like to do in your free time? You like to do in your free time, ¿verdad? Esta es que, como que ustedes preguntan, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y lo vamos a responder igualito que la 4. I like to play Free Fire, dijo alguien. I like to play soccer. I like to... Y así se respondería. Si gustan, abro otra pestañita para que veamos cómo se respondería esta pregunta. Ya me voy a regresar acá. No lo he borrado. Solo quiero mostrarles cómo podrían responder esta. Ustedes siempre van a utilizar un pronombre. Like or love. Aquí pueden utilizar cualquiera de estos dos. Luego vamos a utilizar el to, un verbo y el complemento. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, I like to play Free Fire. Alguien me dijo eso, que le encanta jugar Free Fire. O podemos poner también las personas que les encanta jugar fútbol. Creo que fue, no me recuerdo si fue con ustedes o con el otro grupo. Lo siento, tengo una memoria bien, bien corta. Pero que un montón de personas les gustaba jugar fútbol. Así que I like to play soccer. Y también pueden ser actividades no, que no son necesarias que son, sean actividades físicas. Puede ser también, I like to watch movies or series, ¿verdad? Hay personas que les encanta ver películas y series. Por ejemplo, a mí me encanta ver películas y series en mi tiempo libre. So, those, all of those things are things you can do in your free time. Así que de esta manera también pueden responder esa pregunta. What do you like to do in your free time? ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? Así que bien, perfecto, y se los voy a enviar al WhatsApp en un momentito. So, the practice, is it clear, the practice for today? ¿Está, está clara la práctica, lo que vamos a practicar este día? Yes. Yes, all right. In that case, perfect then. Voy a crear grupos en este momento, quiero ver.
Ahí está. Van a ser 7 grupos. Van a ver, quiero ver. 5 grupos de 4 y 2 grupos de 3. Sí, sí, sí. Perfect. So I will visit you group by group so I can check how you're doing. And also, if you like to, I mean, if you have any questions while I'm not there, you can go ahead and click on below. You will have a bar and a button with a question mark. So you can click on it so you can call me and I can go to your group. Ahorita lo voy a separar por grupos. Voy a ir visitándolos a todos en todos los grupos. Y si necesitan ayuda y yo no he llegado a su grupo aún, o si ya pasé y necesitan que les solvente alguna duda, en la parte de abajo les va a aparecer un botón con un signo de pregunta. Le dan clic ahí y le va a aparecer que quieren llamar al hospedador, que en ese caso sería yo. Y yo solo termino de ayudarle al grupito y llego con ustedes. ¿De acuerdo? Amazing then. So, ahorita les tendría que llegar la invitación que dice el hospedador le ha invitado a unirse a sección de grupos. Por favor, denle a aceptar. Thank you. Hola, hola, Douglas y Kenia. Si pueden unirse a la sección de grupos, por favor háganlo. Yo ahorita me voy a ir a visitar a los grupitos. ¿Sí? Where are you from? Hello, how are you? Hi. I live in San Salvador. What do you do? I am a teacher. What are your special skills? Oh yes, my special skill, I came to play basketball and no sé cómo se pintar. Paint. Pintar cuadros. Paint. Pintar cuadros. Tampoco sé cómo se dice. What do you do like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Wow, esa no la copié. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? My free time, I like to drink coffee and I watching TV, a movie. With my son. I like coffee. Oh, thank you. What is your name? My name is Ken. Thank you. Hello? Le pregunto yo a Kenya. Hello, Kenya. Where are you from?
I'm from San Salvador. Okay, what did you do? I'm a accountant. What do you do, special skill? No tengo. I don't have it. Okay. What are you passionate about? I like to drink coffee. Okay, thank you, Kenny. Thank you. ¿Hay alguien más en el grupo? No. Sí, está Yami y está William. Sí. Hi. ¿Quién me pregunta aquí? Hi. Hi, how are you? ¿Me escucha? ¿Se me escucha o no? Sí, se escucha. Sí. Ah. Sí. Sí. Bueno, entonces, William me preguntaría a mí o yo le pregunto a él o a quién. Como sea. Bueno, from William. Se escucha. Poco se escucha. Poquito. O como guste. Hola, perdón, vi que me llamaron. Sí, esto. ¿Podemos comenzar ya las preguntas mutuamente o tenemos que esperar alguna indicación suya? No, no, pueden comenzar desde ya, desde que se unieron al grupo. Ok, thank you. You're welcome. Ok, me presento. I am from San Vicente. I am a con assistant. I like to Marvel movies. I like to sleep. I like to play ukulele. Thank you. Very good. Let's continue in participation. I like to apply Free Fire. I like to play soccer. And the world in the Radio Estéreo Limeña. I am from La Unión. Is the very, very good. Is the time and family. Thank you. Very good. Nice to meet you, Armin. Nice to meet you, Karen. Ricardo, Raúl, what do you like? Do you free time? I like movie, the action. The more, Raúl. Me escucha. Yes. I like movie action. It's great. More. Yeah. Yeah.
What else do you like? College. Las preguntas, ¿verdad? Sí, solo esas son las preguntas. Sí, las cuatro y la cinco, que es la última, ¿verdad? Ajá, la que no habíamos tomado en cuenta. Uh-huh. Esa yo no la tengo. ¿Cómo se escribe? Esa es la número cinco. What do you like? Sí. To do? Sí. In your free time. Gracias. Free con dos E. Free time. Ajá. Está muy caluroso por Sonsonate. Un poco, estos días ha estado lloviendo. Sí. Acá es algo caliente también. Santana, ¿verdad? Ajá, Texas. Cerca de Metapán. Ajá. Aquí siempre hace calor, pero hoy sí está haciendo un gran calor. Hoy está más fuerte. Hola, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Hola, ya terminamos el ejercicio, Miss. Vaya, y ya hice, ya crearon más preguntas también. No. Ah, vaya. Ah, pues. Teníamos una duda. ¿Cómo se dice ama de casa? Ajá. Oh, se dice housewife si es para mujer. Lo voy a poner acá en el. En el chat. Housewife. Ajá. Lo voy a poner ama casa. Pero también hay uno que es como neutral, porque también los hombres pueden ser las personas encargadas de las casas. House spouse se dice. Ay, se me fue. Ah, no, sí, así está bien. House spouse es un. Es un adjetivo neutral que se puede utilizar para hombres y mujeres. ¿Y qué significa? Podría ser. Dice que como no hay neutro, ajá, el cuidador de la casa, porque no hay una palabra neutra en español para amo y ama. Puede ser el que cuida la casa. Uh-huh. ¿Y vendedor independiente, cómo se dice? Vendedor independiente. ¿Sí? Se dice independent sales. Oh, ese también puede ser independent salesperson, porque salesperson es neutro para vendedor. Si quieren decirle vendedor a un hombre, es salesman. Voy a poner vendedor. Hombre, saleswoman sería vendedora. La mujer. Y la que les puse antes, salesperson, es un vendedor, pero neutro. Vendedor neutro.
Por ejemplo, cuando en un departamento de ventas hay mixtos, hay personas mixtas. No todos son hombres y no todos son mujeres. Entonces ustedes pueden decir salespersons para incluirlos a todos. Ajá, como refiriéndose al grupo. Exacto. Salespersons. Exacto. Son vendedores. Ajá. Para no dejar de lado a nadie. Bueno. Uh-huh. Ok, gracias. Bueno, lo que pueden hacer ahorita. Dime. Me sacó de la otra reunión, tengo que volver a hacer los mismos pasos para ingresar. ¿Cómo? Es que en la otra reunión, cuando me ingresé a la sala, se me desapareció donde estaba en la otra reunión general. Ah, esa la vamos, ahorita no la ve porque estamos en el grupito. Ya vamos a regresar quizás en unos 10 minutos, porque les quiero decir otra cosita también. Cuando me salga de acá de la sala, voy automáticamente a ingresar a la otra. Ajá, pero ahorita no nos vayamos para allá porque creo que no hay nadie ahí. Sí, no se preocupe, esa digamos que es como que yo les he pasado un cuarto aparte, ustedes cuatro. Y luego vamos a ingresar a la sala principal. Ajá. Ok, entendido. Gracias. Bueno, ya saben. Bueno, en este caso, como les mencionaba, me gustaría, las preguntas que yo les di era solo como una base para que ustedes crearan una conversación y se conozcan mutuamente. Pueden comenzar a preguntar otras cosas, por ejemplo, qué les gusta hacer en su tiempo libre, si tienen mascotas, si tienen más familias, si viven solos. Preguntas que les podemos hacer a personas cuando las queremos conocer personalmente. Y me puedo quedar un ratito acá para ayudarles con la estructura de las preguntas. Ahorita las preguntas que han hecho solo son las que yo les di. Sí. Ok. Pues quiero ver. Pueden preguntar. Bueno, con lo de. La edad. Ajá. La edad. Ajá. What is your age? Vamos a ponerlo en el chat. What is your age? ¿Con quién vives? Ajá. Who do you live with? Ejemplo, para responder lo de la edad, van a utilizar siempre el verbo to be. En este caso, voy a ponerles mi ejemplo. I am 27 years old. Siempre lo del final que dice years old, siempre lo van a decir cuando sea edad. I am 27. Y es más, he escuchado que en una conversación informal hay personas que no dicen years old, solo dicen la edad. I am 27. Como que uno diga, yo tengo 27, yo tengo 30. Pero gramaticalmente hablando, sí tienen que agregar esa última parte. Por ejemplo, dice la otra, who do you live with? Lo podemos responder así, I live with, en este caso, I live with my parents. Por ejemplo, yo vivo con mis padres. I live with my parents.
What is your favorite color? Su color favorito. Pueden decir my favorite color is blue. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? What is your favorite food? ¿Cuál es comida su comida favorita? Ajá. What is your favorite food? Por ejemplo, la mía es Italian food. A mí me encanta la comida italiana. Todo lo tiene que ver con pastas. Todo lo que engorda. Todo eso. Las pupusas. Las pupusas también, sí. Ok, hagamos esas preguntas y regresamos en 5 minutos. Ok. Me voy a quedar aquí un ratito. Solo les voy a mandar un mensaje a todos. Vamos a regresar en 5 minutos. ¿Quién pregunta? Usted, Kenia, empieza. Ok, Kenia, hello. Ok, hello. Kenia. You're only. No. Yes, yeah. Mm-hmm. Oh. Hi, teacher. Hello. Siempre que quiero entrar de manera incógnita, todos se dan cuenta. Yo no sabía. Siempre sí, avisa. Sí, siempre avisa. O ya no puedo hacer eso. Antes sí se podía, ni cuenta se daban cuando yo entraba. Y me delata Zoom. ¿Todo bien? Yes. Yes. Awesome, then. Bueno. Me están llamando a otro grupito. Si tienen alguna pregunta, please apreten el botoncito para que yo pueda venir acá. Ok, thank you. Thank you. Hola, Lorena. Sí. Hola, hola. Hi. Hey, ¿vi que me llamaron? Hello. Sí, señor. Ya estamos. ¿Ya están listos? Yes. Ah, ok. Sí, ¿verdad, compañero? Yes. Yes. Vaya, perfecto. Solo voy a ir a ver al último grupito y regresamos entonces. Solo denme un minutito y voy a verificar con ellos. Ok. Thank you. Hi, teacher. Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hey, ¿qué tal? Teacher. ¿Ya terminaron? Sí. Yes, I'm very good. Aquí estamos practicando. Ah, vaya, perfecto. Me gusta, me gusta. Bueno, en un minutito regresamos, que solo están terminando unas preguntas extras que está haciendo el grupo 1. ¿Ustedes crearon más o solo se quedaron con esas? Solo estábamos, teníamos la curiosidad, por ejemplo, who are all you, que es sobre la edad. ¿Será correcto? ¿Cómo sería? Ajá, para preguntarle. Para preguntarle cuántos años tienes. Esa es la respuesta, esa es la pregunta. How old are you? How old are you? How are you? How? How? Are you? Ahí está. How are you? Yes, that's correct. With practice, you'll be able to say it easier. Entre más practiquen, más rápido lo van a poder decir. Pero así es, esa es la pregunta. Okay. Y la respuesta es siempre utilizando, you're welcome, siempre utilizando el verbo to be. Por ejemplo, ajá. Sería I am. Yes. That's correct. I am 27 years old. That's right. I am 27 years old. Y siempre tiene que ir al years old al final. Eso es si lo queremos hacer de la manera correcta. Sin embargo, siempre van a escuchar a las personas sin decir el years old cuando estén hablando con nativos. Hay personas que lo omiten. No es lo correcto, pero lo van a escuchar. Que la gente solo dice, I am 27. Ajá. Solo para correr. Para decir el para preguntar el segundo nombre, parece. Oh, middle name. Ah. Middle name. Lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, solo utilizan el primero y segundo nombre y el apellido. No tienen el apellido de la mamá.
solo el del papá. Por eso es que dice middle name. Exactly, your last name, que es tu último nombre, por decirlo así, o el apellido. First name, que es el primero, y middle name, que es el nombre de en medio, por decirlo así, pero es el... ¿Y cómo, cómo se escribe middle name? Se lo voy a poner en el chat. Okay. Middle name. Ahí está. Que es como que pregunta tu segundo nombre. Ahora, eso es en Estados Unidos. En otros países, hasta donde yo sé, sí ocupan los dos apellidos. No recuerdo en qué otro país de habla inglesa utilizan los dos apellidos. ¿Irlanda? Entonces, creo que sí. No estoy segura, se las debo. Pero sí sé que hay otro país de habla inglesa que utiliza dos nombres y dos apellidos. Entonces ahí se dicen second name. Entonces muy probablemente si ustedes van a llenar una hojita, puede que diga middle name o puede que diga second name. Pero ya van a saber qué es eso. Yo ya he visto eso del second name y el middle name. Creo que fue en Latin Job, que es para buscar empleos. Que es como que todos lo preguntan en inglés. Exacto. Entonces ahí a veces lo ponen a la misma altura los dos porque son lo mismo. Entonces puede que vean uno, puede que vean el otro, pero es lo mismo. Para nosotros es lo mismo porque nosotros sí ocupamos dos nombres y dos apellidos. Excelente. Awesome then. Dígame. ¿Cómo se dice yo puedo dibujar? I can draw. Ahí lo puse en el chat. I can draw. Thank you. You're welcome. Bueno, entonces regresemos. Creo que ya es tiempo suficiente para el grupo 1 de haber preguntado las otras que hicieron. Okay. All right, let's go back. Le va a salir ahí un anuncio que les dice salir de la sala de grupos reducidos, creo. So let's go back. No se le escucha, Ticho. Tiene apagado el micrófono. Perdón, no me había dado cuenta yo hablando bien alegre. ¿Ya finalizaron? Sí, ahora sí. Yes. Perfecto. Pues le va a aparecer ahorita un anuncio que dice salir de la sala para grupos reducidos. Démosle ahí para que podamos regresar con todos. Thank you. Okay. Hey everybody, I think everybody's back. Creo que ya todos regresaron. Yes, amazing. All right, guys. So, hey, hello. So, how did you feel the practice? ¿Cómo sintieron la primera práctica? Very good. Very good? Nice. Yeah. Nice. Amazing. Nice. All right, I'm happy to hear that. Estoy feliz de escuchar eso. So, practice. So? All right, that's okay. Yes. Yeah, don't worry. So I actually gave you a few questions, so you had the time to answer all of them. However, on Monday, I will give you more questions, so you will have more more questions to ask each other, so you didn't finish earlier than expected. Honestly, you finished earlier than expected. That's why you felt a little bit long the practice, right? Yo comencé con un poquito de preguntas hoy porque quería ver cómo nosotros trabajábamos. Yo vi que terminaron súper rápido, me llega. Así que el lunes le voy a poner más ejemplos para que tengan más preguntas que hacerse entre ustedes. No sé si les parece de esta manera. Yo siento que es la manera más adecuada para que todos tengan tiempo de participar. Porque si lo hiciéramos aquí con todos, no todos tendrían la oportunidad de hablar. Y yo quisiera que todos tengan la oportunidad de hablar. Así que, thank you very much. ¿Mande? Que los grupos fueran un poquito más grandes porque determina luego a la práctica. O poner más preguntas, eso sería. Sí, o podría ser en parejas. Podría ser. Ya vamos a, mi idea era traerles más preguntas. Porque entre, más contenido o más para ejemplos. Practicar. Exacto, porque así ustedes van teniendo mucho más contenido que se van a poder aprender luego.
Ah, porque podemos hacerlos de 3 o 4, creo que es la manera más adecuada, porque también se va a hacer todas, mucha más información entre todos, porque todos tenemos diferentes backgrounds, ¿verdad? Todos tenemos experiencias diferentes que podemos compartir entre nosotros. Yo he aprendido bastante cosas de un par de ustedes ahorita, así que me gustó un montón. Así que vamos a quedar así. El lunes vamos a continuar con la clase. Les voy a traer más ejemplos y dependiendo de lo que vamos a ver, van a hacer más preguntas, pero de que les voy a traer más, les voy a traer más para que ustedes también tengan la oportunidad de aprender más cosas en una sola clase. ¿Sí? Así que así quedamos. Thank you very much for joining today. Muchísimas gracias por unirse. Espero tengan un excelente. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Esa clase queda grabada para verla posteriormente o solo así virtual? No, esta queda grabada y se manda al grupo de WhatsApp. No sé si recibieron el mensaje mío ayer, de la clase de ayer. Sí, y nos mandó a YouTube. Sí, en YouTube. Okay. Se sube a YouTube y allá es donde la pueden reproducir. Uh-huh. Así que sí se mandaría, okay. La mandaría. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp, Luis? Sí. Perfecto. Ya vine tarde del trabajo, entonces no estoy muy pendiente de la clase. Entonces por no te preocupes. No te preocupes, uh-huh. Pero sí se sube. Tipo 11, 11 y media creo que se termina de subir a YouTube. Porque como tarda un poquito en procesarla. Ok. Sí, porque veo que ya era las 11 y 7 cayó el mensaje. Sí, un poquito anoche, okay. Lo siento. Pero antes de las 8 de la mañana le va a caer. Va a ser chilísimo. Sí, entonces, gracias. Aprovechen el fin de semana si tienen tiempo de avanzar en la plataforma. All right? Y si tienen alguna pregunta, okay. Si ustedes sienten que no pueden avanzar y quieren completarlo todo, pregúntenme, por favor. Lo pueden hacer en el grupo o de manera directa a mi WhatsApp personal. All right? Thank you very much, guys. I hope to see you on Monday. Okay, teacher. Take care. Thank you, teacher. Thank you. Good night. Good night, guys. Take care. Bye-bye. Monday. Yes, see you on Monday. Bye. Bye. Bye, guys. Bye-bye.